Dale un mamito. Bueno, nos vamos cargados. Llevamos en la moto más o menos unas 80 libras de carga allá atrás, más el peso de mi persona. Vamos a trepar la primera cuesta al cerro. Vamos a ver qué tan buenos conductores somos. Vamos a poner a prueba la moto. Y subimos como la parte más fea. Bueno, hoy vamos saliendo desde acá, como desde el Piñalón. Ya andamos en el caserío El Tinteral, no, Cantón El Tinteral, caserío El Piñalón. Ay, ay, ay. Un amigo me vendió por ahí unos frijoles en crudo que recién han salido del campo agrícola, recién han salido de Gran San. De las matitas están recién aporreados, del granado, pues me vendió un par de medios. Desde aquí vamos saliendo de su casa. Un caserío que se llama El Piñalón, que pertenece al cantón El Tinteral, La Libertad, El Salvador. Las calles aquí son bien, por así decirlo, son feas, porque son estrechas. Los terrenos son muy quebrados, entonces hay un montón de barrancos. Las calles son como muy, tienen muchas curvas cerradas. Pero quiero revisar la carga, no voy a hacer que se me vaya a caer. Aquí voy a hacer una paradita, de modo de no obstruirle al señor que viene allí en su motocicleta. Va bien sentada la carga. Bien amarró, pues, sino yo. La camarita del timón como que no quiere grabar, así. Yo no sé por qué estas cámaras ya no quieren grabar. En este momento como que sí está grabando. Y si no, pues nos vamos a quedar con la imagen que vamos a marcar. Bueno, fíjense que yo hablaba con el señor que le envió los frijoles. Dice que aquí andan podando los árboles porque van a poner alumbrado eléctrico. Pero que también, según los rumores, van a meter las máquinas en estos tramos donde no hay cemento. Para ver si también después les ponen, o sea, pavimentan por estos tramos. Fíjense que para irme para mi casa, yo me puedo ir aquí a la izquierda,
pero también aquí a la derecha. Pero aquí esta calle está quebradísima. Entonces vamos a ir aquí a la derecha. Es que no quiero hacer un accidente con mi motocicleta. Porque hemos tenido un cargo. Aquí voy a dar una gran vuelta, pero por lo menos la calle está buena. Además, la gran mayoría es de cemento. Mientras que si me iba por aquella calle, todo es barranco y barranco. Bajadita, de bajarle con cuidado en segunda y con presión frenando. Peligroso, nos podemos ir a estrellar contra ese vehículo. Grandes surcos aquí atravesados en la calle, que es cuando el agua lluvia se desvía. Pendiente allí por los espejos de que la carga vaya bien. Llega a caer, pero no sé si se rompe el costal. Son estas cosas, son los badenes. Esto para desviar la lluvia. Son estos badenes, los barrios.
pero al ir en la moto, de repente sí se siente que... O sea, se sienten las gotas, se sienten las prendas. Vamos a poner embriague. Chao.